buenas a todos, chicos y chicas. Soy RomanBV2 y esta vez nos vamos hasta Inglaterra, a su segunda división, para hacer una pedazo de plantilla de plata. Bueno, bastante barata y muy competitiva, ¿vale? Para que jueguéis torneitos de plata. Estáis viendo que en el banquillo tengo algunos jugadores de oro. Bueno, simplemente es para hacer algunos pequeños retoques si os viene bien, o sea, si os apetece, ¿vale? Pero ya veis que tanto el equipo como el banquillo os dejo única y exclusivamente platas. Vamos a empezar con el portero, Kirkland, que bueno, es un portero que no me ha hecho ninguna cagada en todo lo que llevo jugado con este equipo, ¿vale? O sea, la verdad es que muy bien, un portero bastante seguro y ya digo, bueno, para ser un portero de plata la verdad es que genial, o sea, me ha venido genial. Bueno, después los dos centrales que vamos a utilizar son también muy buenos, ¿vale? Un equipo con muy rápido y con mucho físico. Bamba con 72 de ritmo, 74 de defensa y 84 de físico. Y por el otro lado, por el lado derecho, tenemos a Kalas. Kalas tiene 77 de ritmo, más rápido si cabe, 76 de defensa y bueno, algo menos de físico, 74, pero no está nada mal. Yorfa, 88 de ritmo y 77 de físico. Es un lateral con mucho físico, el caso contrario del lateral izquierdo, ¿vale? No tiene tanto físico, pero sí que tiene 92 de ritmo, ¿vale? Y defenderá en forma de velocidad. Así es que, bueno, se une bien al ataque y creo que es una muy buena opción poner este jugador, Elan, el francés, en ese puesto, en esa posición, el lateral izquierdo. Luego nos vamos al centro del campo, muy rápido y con mucho físico, ¿vale? Que es de lo que hablaba, de lo que se trata. Ebecillo, genial este tío, ¿eh? 75 de ritmo y 81 de físico, ¿vale? Brutal. Diamé, 79 de ritmo, 77 de físico, 74 de defensas. Daros cuenta que es MCO, tiene hasta 70 de tiro. Tiene unos números alucinantes este hombre. Y la verdad es que, nada que objetarle a este Diamé. Que bueno, que os recomiendo que lo probéis, ¿vale? En el equipo que sea, ¿vale? En el equipo que sea, pero bueno, en este no puede faltar. Y otro que no puede faltar, por supuesto, es Sandro. Sandro es que encima os viene bien para cualquier plantilla brasileira, ¿vale? Sus 72 de ritmo, 78 de defensa y 83 de físico lo hacen un jugador con o sea, único. Defensivamente es brutal. Luego, bueno, conocido por todos, ¿no? Wellington Silva, jugó en la BBVA, tiene 5 de skills y 91 de ritmo. Segundo delantero derecho, brasileño del Bolton. Es un, o sea, es un crack, es un fuera de serie, es una máquina de las skills, ¿vale? Tenemos a Botaca, que aunque él es extremo derecho, ¿vale? Lo colocamos como SDD y lo ponemos de delantero centro. Y aunque no tiene quizás ni tiro, tampoco un ritmo muy excesivo y demás, lo que sí que tiene es bastante altura para pillar todo lo que venga por arriba y 5 de skills. Lua Lua, 89 de ritmo y 67 de físico. 4 estrellas en filigranas y la verdad es que es un jugador muy completito. ¿Que queréis otro skiller más? Bueno, pues siempre podéis poner a Makedi. Ya digo, no lo pongo porque es de oro, ¿vale? Si no, pues quizás lo hubiera puesto en esa posición. Lua Lua está muy bien, la verdad. Y vais a ver que, bueno, pues que es un jugador que merece la pena. Onuoha es otro jugador que lo único, pues eso, ¿no? Que es de oro y por eso no lo pongo, pero sus números son alucinantes. Lo mismo que Fer, ¿vale? Este MCO que fijaros que tiene 82 de físico, santa burrada, ¿no? Jugadores como MCD, como Davis o este delantero, Sigurd Hansson, que bueno, tiene 4 estrellas en filigranas, aunque no tiene mucha velocidad. Velocidad sí que tienen Manu y McClery, que además tienen 4 estrellas en filigranas. Williams y Kayal, ¿vale? El estadounidense. Y el israelita, que fijaros que sus números para jugar en el centro del campo también son muy buenos. Darigua, que bueno, lo podéis cambiar por cualquiera de los dos laterales, ¿vale? Si os apetece. Y Dielna, que es un defensa central que tiene, fijaros, 78 de ritmo y 82 de físico. El equipo es bastante barato, dado la competitividad que vais a tener con él, ¿vale? Unas 20.000 monedas aproximadamente. Se trata de que lo utilicéis para jugar torneos de plata y demás. Ya os digo, yo me he enfrentado, he subido división gracias a él de nuevo. Y la verdad es que, pues eso, ¿no? Ya sabéis, chavales, apoyar este tipo de vídeos, darle like si queréis ver más plantillas, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora os dejo con los goles. Un saludito. Chao, 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 chao. Their name is PJ Harvey. Let's go. Mama told me. Yeah. Like Paisley. Mama told me. Yeah, yeah. Come on. My mama told me. One day I'ma grow up big and I'ma be a king.
missing when shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way. And strong enough that I can shake the pain. Hey, Mr. Sunshine, Mr. Rainstorm, meet me in the conference room, we need to brainstorm. Need some middle ground, need an even keel. But you reward, pick a sides, give me fever chills. Take them both like my flu shot broke. I need to give and take to keep me out of that moat. My head above water, thoughts of those lost this week. All this tragedy, stay on repeat like we can't shake shit. I can't speak on it, fist to the sky, but I can't beat on it. Drinking my cup, so I'm gonna sip on them. Cam Newton's probably pissed, he can't stiff on them. All these levels of these relative problems and benevolence is elegance for those who can solve them. I'm feeling pretty low, like I'm stuck at the bottom, but I know I'll rebound like the Bulls with Rodman. I am just exactly what I will be, just a guy who can rhyme and chop ill beats. One day I'll recover from what ails me, till then I'm on that fuck with the sales beat. My mama told me one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way. And strong enough that I can shake the pain. They talk about death, we tryna live life, while they signal says left, but they really going right. But who cares, they got nothing to improve upon. Me while we pass them fast lane Rubicon. So let the shitstorm ring, and they try to dab us up, but we just leave them hanging. Yeah, so let them catch up with the language. They can talk shit, but you know that we can manage. They say they tired of the metaphors. They are only pissed that they never really ready for them. So go ahead and get ready for them. Pop another bottle, cause you're gonna need a steady arm. It's like we living in the Tron game. Lines are all blurred, cause we're sipping on the Bombay. John Stock versus LeBron James. No competition when you factor in the time change. Babe Ruth sucks. Fuck what the books say. I could strike him out with three pitches in an arm sling. Yeah, and we can do anything. Mama said it's true, and I put that on everything. My mama told me one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll be. Mama told me one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way. And strong enough that I can shake the pain. Mama told me one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way. And strong enough that I can shake the pain. Yeah, happy St. Patrick's Day, everybody. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? Yeah. Entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero Yoga Bonito. Regate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal. Por streaming sigo el FIFA. REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? ¿Jugadas ensayadas? Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, ya, o es el plan para REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.